Pasha, banda, que otra vez casa, bienvenidos a lo que es otro bonito video historia o bonito video de pedir unas disculpas. Ok, gente, para los que no sepan, este es el Challenge Accept 2 y pues no lo hemos puesto a descarga por dos razones. Quiero ponerlo a descarga para las dos versiones, tanto Java para Berro, pero la cosa es de que los primeros 3 meses me había tardado porque no teníamos cómo descargar el mapa, hasta que después de 3 meses, 4 meses, lo pude descargar. Pero todavía no lo podemos poner a descarga porque le hace falta unas cosas pendientes, ya que yo para los que no sepan, yo estaba creando este mapa para dejárselos a descarga a todos ustedes, o sea, se los iba a regalar. Es un mapa de aventuras que hicimos hace aproximadamente como 6 meses. En diciembre, sí, en diciembre del mes pasado. Lo hicimos durante una semana y lo terminamos en una semana. De hecho, como en 15 días a lo mucho lo terminamos. Pero le hacen falta unas secciones que son las pruebas de inteligencia. Entonces, para los que jugaron Challenge Accept 1, pues sabrán a lo que nos referimos. Yo les pido perdón por todo este tiempo que he estado como que alargando lo que es este proyecto, porque pues hemos hecho muchas cosillas, pero pues pasaron muchas cosas. O sea, nos invitaron a muchas series, nos invitaron a varias cosillas de lo que son los eventos, nos invitaron a varias cosillas de Twitch, a varias cosillas del YouTube. Y hemos estado como que muy al pendiente de muchas cosas de lo que es los tutoriales. Entonces yo les pido de ahora sí que de antemano perdón por no terminar el mapa lo más rápido posible. Solamente que pues hay muchas cosas, y luego el trabajo, y luego que los directos, y luego que los discords. O sea, son muchas cosas en las que estamos como que muy muy cortos de tiempo. Yo la verdad este mapa ya lo tendría que haber terminado yo como en enero marzo, y pues alargó bastante. Que déjenme buscar una de estas, a ver, para ir a dar la, para dar el rol. Deberíamos haber terminado en marzo, ya está subido y todo, pero pues por ejemplo, por falta de lo que es el programita para convertir los mapas, pues obviamente tenemos que andar checando dónde están estas cosas. Tenemos que andar checando cómo poderlo descargar. También estuve investigando, pero pues estuve muy al pendiente de muchos otros proyectos aparte de este, y pues no nos dio tiempo de hacer todo. Bueno, a mí en particular no me dio tiempo de hacer muchas cosas, por lo mismo de que pues estaba muy ocupado en muchas muchas cosillas. No solamente de YouTube, no solamente de Twitch, sino de muchas cosillas. Hemos estado un poquito muy muy al pendiente de muchas cosas del Discord, muchas cosas de lo que es los streams, y también mi trabajo real como todo, porque pues hay muchas personas que creen que vivo de esto, pero no, gente, lo hacemos por diversión, por mera diversión para todos ustedes. Y pues obviamente este proyecto no es de que lo dejamos a un lado, sencillamente se me olvidó juntar unas cosas para terminar el proyecto. Yo les pido perdón, pero digamos que ya está terminado. A mí denme una semana, tal vez dos, y ya lo empiezo a subir. O sea, lo subo ya para que lo puedan descargar, para que lo puedan jugar, porque hay muchas personas que pues creen que no es jugable y cosas así. No, sí es jugable, solamente que tenemos que probarlo, tenemos que hacer los beta testers. Ya lo hicimos, solamente me faltan los ahora sí que las cosas de preguntas. Esas cosas ni siquiera las voy a hacer en directo, no las voy a hacer en Twitch, porque si no las personas sabrían las respuestas. Entonces este mapa va a estar descargable para Java, también para Bedrock, para todas las personas, por si quieren descargarlo, compartirlo con sus amigos. De todas maneras, el Challenge Accept 1 ya está subido en la versión de Java, y también ya está subido en la versión de Bedrock para todos. O sea, realmente pues esto es algo muy muy chido, por si alguien lo quiere jugar o lo quiere transmitir o lo puede hacer, ahí está. Solamente búsquenlo en el canal, está para las dos versiones, tanto Berro como Java, para que lo puedan descargar y lo puedan jugar, ¿vale? Este mapa nos tardó aproximadamente, déjalo agarro aquí, mira. Ching, destruí.
Este mapa nos costó alrededor de una semanita de como de esfuerzo. No le di. Ahí está. ¡Ah! Porque pues aparte de los pixel art tiene bastantes cosillas que ustedes van a experimentar cuando lo vayan a jugar. O sea, tiene muchas cosas en las que te vas a desesperar. Yo estoy seguro que muchos se van a tardar muchísimo en pasar este mapa, a pesar de que lo vean chiquito y cosas así. Está un poquito complicado. Nos falta poner lo que son las puertas. Ah, no, las puertas ya están. Mira, sí, ya están. Ya solamente faltaría lo que es pues el desafío final. No, de hecho creo que ahora no le pusimos desafío final. Ahora esto qué era. ¿Cómo hicimos esto? ¿Cómo hicimos esto? ¿Cómo hicimos esto? ¿Qué es esto? Entonces, este mapa va a estar a descarga para todos, no se preocupen. Denme un tiempo y ya lo empiezo a trabajar. Aparte de las cosas del servidor, porque también estuvimos muchísimo en el servidor. Para que ustedes tengan el mapita y cosas así, para que pasen en los desafíos. Como por ejemplo, hicimos también los Squid Games, eso ya los terminamos. Que los podríamos volver a hacer, pero pues ya veremos qué es lo que pasa, ¿vale? Si tienes alguna duda o alguna pregunta, o si quieres, no sé, contarnos algo, hacernos una pregunta, deja los comentarios aquí. Si quieres platicar conmigo, redes sociales en la descripción, en el Discord, el Insta, el Facebook, ahí están todos de las redes sociales por si quieren comunicarse con nosotros. Y pues ya sabes, dale like, men. Y señoritas también, solamente era un pequeño recordatorio para todos los que están esperando este mapa, ¿vale? Bye bye.